Hola a todos, en esta ocasión te traigo este parecito de Adidas CX2K Flux. Recuerda que existe una versión que es CX1K Boost. Tal vez y lo conveniente sea en algún momento hacer un versus, pero por lo pronto el modelo que te voy a mostrar es el siguiente. ¿Qué te parecen a simple vista? Veamos sus detalles. Puedes darte cuenta que de pronto tienen un aspecto un poco más futurista. Sus tres franjas típicas, aunque se sienten de tela, como si tuviera cinta, son un poco moradas y no son negras, aunque prácticamente la característica principal de este calzado es que es completamente color negro. Tiene muy marcado este casi triángulo en esta parte del calzado. Todo es malla completamente, y al igual que en el Boost, la versión previa a este calzado, también tenemos esta franja. Sin embargo, este adiciona el logotipo de la marca. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 agujeros para cintas. Muy pocos y muy poco típico para cualquier calzado de cualquier marca que tenga agujeros para cintas. A diferencia, pues, del otro modelo previo, este también se siente como de telita. Y aquí tiene un sujetador un poco extraño. Y tenemos la lengüeta. Tenemos el Adidas sobre una especie de contorno plástico muy, muy duro. En la parte interna también tenemos estos dos semitriángulos, como puedes verlos aquí, pegados y parte del propio modelo, del propio diseño de este modelo. El sujetador color negro, las cintas y tenemos este nombre, bueno, que es el logotipo, el eslogan de esta marca, que significa la marca de las tres franjas. En la media suela vemos que es completamente liso. Si acaso tiene este borde nada más, no tiene nada adicional, salvo el nombre y el logotipo otra vez. El interior sí cambia, la plantilla es de color fuchsia o lila o como tú lo quieras ver. Tiene el logotipo, el eslogan y el nombre. La información de las tallas se encuentra por un costado. Corte y forro textil y suela sintética. Y si vemos la suela, puedes darte cuenta que tiene demasiados agujeritos que forman ciertas figuras o patrones según como lo quieras ver. El centro está completamente hundido. También yéndose la parte superior o delantera, está completamente hundido. Y estas figuras que van aumentando en tamaño. Y tenemos las figuras geométricas, son esos pequeños romboides aquí, casi aspecto reptiloide, y así se ven en primer plano. Calzado, un modelo muy sencillo, pero te dejaré combinaciones con ropa casual y con ropa deportiva para que veas cómo este par los he puesto, y regreso con un review final. Thank you.
Estoy de vuelta con ese par de Adidas CX 2K Flutes. ¿Qué te parecieron las combinaciones y de qué forma los utilizarías tú? Es un par muy cómodo, muy bonito, sirve para el running, el ejercicio en general, el alto impacto, no hay ningún problema, te los recomiendo. Así terminan después de un día de uso común y corriente. Como puedes ver aquí, pues sensación fácilmente de la parte superior. Así terminan las suelas. Y bueno, es un calzado que viene a la talla para que lo consideres. Sin embargo, por esto de los empujes o de las presiones cuando haces ejercicio, vas a sentir que el modelo te queda algo justo. Por si quieres pedir un medio número más a tu talla habitual, por comodidad, adelante. Pero en sí es un par que viene a la talla. Si te gustó este par y este video, regálame tu like. Escríbeme tus comentarios para conocer tu opinión. Comparte el video. Suscríbete a mis redes sociales y suscríbete aquí y activa la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Nos vemos en la próxima.